Bienvenidos un día más a mi canal. Para quien no me conozca, mi nombre es Bego y esto es Bego Art TV. Si eres nuevo o nueva por aquí, te invito a que le des a este botoncito donde pone suscribirse y que te suscribas. Y por supuesto, que actives la campanita para que así YouTube te pueda notificar cada vez que yo suba un vídeo nuevo. Y bueno, chicos, ¿qué traemos hoy? Pues hoy, chicos, vamos a crear unas maravillosas horquillas. Sí, sí. Horquilla para nuestro cabello y lo vamos a hacer con goma eva. ¿Y qué forma van a tener esas horquillas? Pues vamos a diseñar una estupenda y brillosa mariposa. ¿Comenzamos? Bueno, chicos, pues lo primero que vamos a necesitar va a ser una hoja, ¿vale? Un folio en blanco, cuadriculado, como os dé la gana. Y vamos a tener que hacer un cuadrado, más o menos, de unos 5,5 centímetros por 7. Así que vamos a hacer nuestro cuadrado, 5,5, vamos a marcarlo aquí, por 7 centímetros. Aquí está el 5,5 y ahora vamos a tirar hacia arriba 7. 5,5 por 7. ¡Perfecto! Pues ya lo tenemos. Ahora esto lo cortamos. Y ahora con esto vamos a crear el molde para hacer nuestra mariposa. Así que esto lo vamos a doblar de la parte más larga. La vamos a doblar así, o sea, la parte de los 7 centímetros. Y la doblamos por la mitad. Ahora vamos a hacerle dos marquitas, una aquí y otra aquí. Así que aquí vamos a buscar el 1,3, 1, 2, 3, aquí, y aquí vamos a buscar el 1,2, para que quede una parte un pelín más grande que la otra. Muy bien, pues ya tenemos aquí nuestra marca, se la he hecho por la parte donde se dobla, ¿veis? Por la parte donde doblamos. Así que ahora vamos a dibujar el ala de nuestra mariposa. Un poco lo podéis hacer como, pues como queráis que tenga la forma vuestra mariposa. Yo voy a hacerla algo así. Así. Aquí voy a meterla un poquito. Algo así. Pues ahora la vamos a recortar. Bien, pues ya la tenemos cortada y así es como queda esta mariposa. Esta es la forma que va a tener mi horquilla. Ya os digo que podéis hacerla de la forma que queráis, ¿vale? Así que esto lo vamos a traspasar a la goma eva. Pero antes vamos a crear las antenitas y las vamos a pintar para luego darle el toque final a nuestra horquilla. Así que vamos a coger un poquito de alambre. Yo tengo este alambre, es alambre de manualidades, y voy a cortar un trocito, más o menos de este tamaño. Lo parto a la mitad y corto. Ahí está. Y vamos a ponerle, como ya hicimos cuando hicimos las mariposas para la pared, un poquito de silicona para darle forma a nuestra antena. Vamos a colocarle aquí un pegotito de silicona. Uno por aquí y otro por aquí. Y dejamos secar. Bueno, pues ya tenemos secas las antenas, pero yo solamente voy a pintar la bolita que le he hecho con silicona, porque ya este color, que es como un lila muy clarito, ya me gusta. Así que voy a pintarle las dos bolitas de color negro. Así que voy a coger aquí un poquito de color negro con un pincel. Suficiente. Y voy a pintar las bolitas. Cuidadito de no manchar el palo por los dos lados. Y ya está. Ahora lo dejamos secar. Bueno, mientras se secan nuestras antenas, ahora sí que vamos a comenzar a hacer la forma de la mariposa. Así que yo voy a escoger tres colores de goma eva diferentes. Mirad, yo he escogido lila, rosa y el brilli brilli, lila también, color brilli brilli brilli.
¿vale? Así que en cada uno de estos tres colores voy a marcar una vez esta forma de mariposa. Así que vamos a comenzar aquí con la primera. Y con algo que lo pinte para que no se vea feo, por ejemplo, un palito de brocheta, vamos a hacer la marca. ¿Vale? La marcamos. Por todo el contorno. Ahí está la marca, no sé si la podéis ver. Y ahora sí, la recortamos. Ya tenemos nuestra primera forma hecha. Ahora esto mismo hay que hacerlo con los otros dos colores. Bueno, pues ya tenemos nuestros tres colores. Yo he escogido tres colores, pero podéis hacerlo de un solo color, de dos colores, como os dé la gana, ¿vale? Yo he escogido estos porque creo que la combinación es bonita, pero para gustos los colores. Ahora vamos a tener que empezar a darle forma a estas mariposas. ¿Y con qué lo voy a hacer? Pues con un mechero. Así que cogemos un mechero y con mucho cuidado, que esto quema, vamos a pasarlo por el filo y a darle forma, o sea, a termoformarlo. Así que voy a pasar rápido el mechero y le voy a dar forma, ¿veis? Vamos a hacerlo por todo el borde, así, con mucho cuidadito, y le vamos dando forma. ¿Lo veis? Pues vamos a hacer también con el segundo color. Este último, que este va a ser la primera mariposa, o sea, la parte de abajo, esta la vamos a dejar tal cual está. Pero estas dos vamos a ir dándole forma. Así que poquito a poco vamos a ir dándole forma a esto. No os paséis con el mechero, porque corréis el riesgo de que vuestra goma Eva, depende del color, quede negra, se os manche, ¿vale? Así que cuidadito, poquito, Vale, pues estas dos ya las tenemos. Ahora lo que tenemos que hacer es ver en qué posición vamos a poner los colores, ¿vale? Yo esta la voy a poner aquí encima y esta la voy a colocar aquí encima para que resalte, Voy a ir del más oscuro al más claro, ¿vale? Esta va a ser mi composición. También podríamos hacerla así, pero yo quiero que se vea más el rosa. Así que voy a empezar a trabajar con el rosa. Mirad, lo que voy a hacer, yo tengo así en esta posición la mariposa y voy a doblarla así, ¿vale? Encarada, a la mitad. La voy a doblar así y voy a hacerle aquí una pequeña marca, ¿sí? Ahora aquí lo que voy a hacer es ponerle un poquito de silicona, justo aquí en el medio. Un chorrito y vamos a pegarla, así. Así queda. Y ahora le damos la vuelta, ¿veis? Y ahora voy a pegar aquí, hacia aquí, ¿vale? Así que aquí un poquito más, un puntito, Y vamos a pegarla hacia atrás. Y ahora por este lado, otro puntito, ahí. Y la pegamos hacia atrás. Y así nos va a quedar la forma de la mariposa, ¿veis? Ahora vamos a hacer lo mismo con este otro lado. Vamos a darle aquí a la mitad, mitad por mitad, más o menos, y le vamos a dar un puntito, que cierre bien, ahí, y ahora por el otro lado, vamos a doblarlo a la mitad, cierre bien, y ya lo tenemos, una con un pliegue y la otra con dos pliegues. Pues ahora ya solamente queda montar esta mariposa, así que vamos a colocar un poquito de silicona aquí, a lo largo, y vamos a posicionar aquí la de color lila. Ahí está, la chafamos bien, que se nos quede todo pegadito. Y ahora encima vamos a posicionar la rosa, aquí, de esta manera. Así que le ponemos aquí un pegotito en el medio y la colocamos, así, que quede centradita. Y ya nuestra mariposa estaría montada. Ahora falta embellecerla, así que voy a cortar una cinta finita, finita. Mirad, de este resto que me ha sobrado de cortar el ala de la mariposa, voy a cortar una cinta, pues de uno medio centímetro más o menos,
finita. Ahí. Y vamos a cubrir. Y vamos a cubrir todo esto. Así que le vamos a poner aquí un poquito de silicona. Lo metemos bien y pegamos. Y por el otro lado hacemos lo mismo. Ponemos silicona y pegamos. Ahora solo queda coger y ponerle nuestras antenitas, que yo se las voy a poner así. Voy a retorcerle así para que me quede mejor agarrado. Y se lo voy a colocar aquí. Un chorretillo, ahí. Y se lo voy a poner aquí, ahí. Que se enganche bien. ¡Perfecta! Pues ya tendremos nuestra mariposa preparada para engancharla en nuestra horquilla. Así que yo tengo estas horquillas así, mirad, son negras, estas las he comprado en el Bazar Oriental, ¿eh? Son súper económicas y vienen unas cuantas, las hay en color plateada, las hay en color negra, y he escogido negro porque los pelos de mi niña y los míos son de color oscuro. Así que aquí voy a pegar la mariposa. Tenéis que tener en cuenta cómo vais a colocaros esta horquilla, si así o así, para pegar la mariposa de esta manera o de esta otra, ¿vale? Así que voy a ponerle un poquito más de silicona aquí y ya tendremos terminada esta maravillosa horquilla. Un buen chorrete y ahora colocamos aquí nuestra mariposa. Y por fin tenemos hecha esta vinchita, mirad qué chula, ¿eh? Qué bonita que queda. Y esto va a lucir aquí, ¿eh? Súper mona. ¿Mola o no mola? Pues nada, chicos, ya tenéis el complemento perfecto para poner en vuestro cabello cuando os dé la gana o cuando vayáis a una fiesta y vayáis de amarillo. Pues me hago unas mariposas amarillas. ¿Que voy de rosa? Pues unas mariposas rosas. En fin, que me parece una horquilla súper original y además hecha por nosotros mismos. Me súper encanta. Pues bueno, chicos, dejadme en los comentarios qué os ha parecido esta horquilla. Si os gusta que hagamos así cositas para el pelo y estar chulos y demás, pues me lo dejáis en los comentarios y yo os traeré unos próximos tutoriales. Y bueno, chicos, hasta aquí nuestro proyecto de hoy. Nos vemos el próximo miércoles. ¡Besitos!